¿Por qué se necesitó expedir la nueva resolución DIAN 165 de noviembre del 2023, reemplazando la 042 de mayo de 2020 y volviendo a reglamentar los temas relacionados con facturación y documentos equivalentes a facturación? Pues resultó que el tema de la facturación y sus documentos equivalentes había sido modificado con una ley reciente que fue la ley 2155 de septiembre del 2021. El artículo 14 de esa ley 2155 de 2021 modificó en varios puntos el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Sí, le introdujo bastantes novedades al 616-1 del Estatuto Tributario, y esas novedades con que quedó el 616-1 habían sido reglamentadas parcialmente con la resolución 085 de abril del 2022, que esta es la que nos puso a estar mandando mensajes de aceptación a la DIAN cuando se hacen compras a crédito, que para que el costo gasto pueda ser deducible en las declaraciones de renta, o la declaración, la resolución, mejor, la 1092 de julio del 2022, que fijó el calendario para que los contribuyentes que expiden tiquetes POS, y que si la operación se pasa de 5 VTs, entonces esas operaciones de tiquetes POS superiores a 5 VTs se tienen que cambiar forzosamente por una factura electrónica. Y luego otra reglamentación parcial había sido la del decreto 442 de marzo 29 del 2023, que le hizo ajustes al decreto 1625 del 2016 sobre el tema de la facturación. Entonces, ya se habían empezado a acumular varias novedades en relación con el tema de la facturación electrónica, lo mismo que estos artículos 54 y 96 de la ley 2277 de 2022 también introdujeron novedades al tema de la facturación, porque el 54 creó los impuestos saludables y dijo que esos impuestos hay que discriminarlos en la factura de venta. Y el 96 de la ley 2277 eliminó los famosos días sin IVA. Entonces, todo eso hacía que la antigua resolución 042 de mayo de 2020, que había venido regulando el tema de la facturación electrónica, pues empezó a quedar desactualizada frente a todos estos cambios más recientes. Así que la DIAN entonces sacó una nueva resolución que va a ser la 165 de noviembre de 2023, reemplaza la 042 de mayo de 2020, y adicionalmente el cambio más importante dentro de la resolución DIAN 165 de noviembre de 2023 es la creación de los documentos equivalentes electrónicos, porque los contribuyentes que están escribiendo tiquetes POS o boletas de entradas a cine o tiquetes de transporte aéreo o terrestre de pasajeros, que son en total como una serie de 12 documentos equivalentes a factura, esa serie de documentos equivalentes a factura, la resolución DIAN 165 de noviembre de 2023 estableció que se tienen que empezar a convertir en documentos equivalentes electrónicos. O sea, la DIAN ya también quiere recibir en línea la información de esas boletas de entradas al cine, de esos tiquetes aéreos, etcétera, porque hasta ahora la DIAN no la había estado recibiendo en línea, ¿ven? Entonces, esa es el cambio quizás más importante de esa resolución DIAN 165 de noviembre de 2023, pero ayuda pues para ponerla al día. La normatividad sobre facturación y documentos equivalentes se pone al día con toda esta nueva resolución 165 de noviembre de 2023. En el portal, los que necesiten, los que vean el video de esta pregunta, de la respuesta a esta pregunta, van a buscar este material, ¿sí? Y aquí está un material largo y extenso donde se destacaron, lo buscan con estas palabras claves, ¿sí? Y esto se publicó el 16 de noviembre de 2023, y aquí están los comentarios más importantes a todas las novedades que se detectan en esa resolución DIAN 165 de noviembre de 2023. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualice ese video.